venía un B-29, un B-29 de los americanos que venía con una alarma, pero ninguno se movió ni dio importancia porque estábamos constantemente con esa clase de avisos. Pero de repente a las 8 y 10 en punto tuvo lugar esa explosión a unos 500 metros de altura y la impresión mía, que estaba en casa con otro padre mío, fue de una luz muy fuerte. La bola de fuego liberada por la explosión nuclear alcanza una temperatura de 1 millón de grados centígrados. Se propaga a una velocidad superior a la del sonido, quemando todo el oxígeno a su paso. Es como si estuviera naciendo un sol en la superficie de la Tierra. Después de los primeros momentos de estupor, el religioso deja paso al médico. Como será una constante en su vida, inmediatamente Pedro Arrupe pone manos a la obra y convierte el noviciado en un hospital de urgencia. Lo más raro eran, las quemaduras, que al principio no sabíamos que eran quemaduras, sino una en la piel, como una, con un color quemadura de bronce. Cuando preguntamos a las personas, ¿cuándo se ha quemado usted? ¿Ha tenido contacto con llama? Decían ellos que yo no he tenido ningún contacto con ninguna llama y sin embargo estaban quemados. Por esto, poco a poco dedujimos que era una quemadura por las radiaciones infrarrojas. Y esto exigía un tratamiento especial que procuramos hacer y con eso salvamos centenares de vidas, ¿no? In future years, Arrupe would be called upon many times to tell his story, beginning immediately with U.S. newspaper reporters and military investigators. En su catequesis sobre el bautismo, el Papa explicó el ejemplo de los católicos japoneses perseguidos en el siglo XVII. Non è rimasto in Giappone nessun prete. Tutti sono stati espulsi. Allora, la comunità si ritirò nella clandestinità, conservando la fede e la preghiera nel nascondimento. Uno de esos japoneses que sufrieron la prohibición del cristianismo fue Ukon Takayama, el samurái de Cristo. La Conferencia Episcopal Japonesa ha presentado en Roma la documentación necesaria para abrir su causa de beatificación.